a otro nuevo video. El día de hoy les quiero mostrar la transformación de los dos viveros que tuvimos que quitar, retirar los plásticos. Miren, retiramos los plásticos, movimos todas las plantas para afuera. Entonces, antes que todo, déjenme presento. Mi nombre es Oralia. Si eres nuevo, te doy la bienvenida. Espero te quedes, te suscribas, me compartas con tus seres queridos. Muy importante, activa la campanita de YouTube para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Bueno, amigos, el día de hoy les quiero mostrar cómo transformé todo lo que tuvimos que hacer para mover. Ya ven, cuando uno está en el invierno, tiene que meter uno todo para adentro. Y cuando estamos a primavera y verano, tenemos que sacar todo para afuera. Ahorita, ok, el sol no es tan fuerte, pero tenemos que protegerlas también del sol. Entonces, es un cambio tras otro, tras otro. Así nada es todo el tiempo en el jardín. Y es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Espero les guste este video. Y otra cosa, les quiero invitar por mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Instagram y tengo TikTok. Por ahí me pueden seguir, subo más videos. Miren, así empezamos con la transformación. Lo primero que vamos a hacer es remover estas mesas para poder quitar el plástico. Mi esposo me dijo, ¿para qué bajamos las malvas y todas las plantas? ¿Para qué hacemos movimientos? Mejor con cuidado, hay que mover el plástico sin tener que mover tanta cosa, sin sacar plantas ni nada. Dijo, es que tienes demasiado trabajo para que estés moviendo todo. Dijo, nomás con cuidado lo vamos a hacer. Gracias a Dios que mi esposo me ayuda mucho. Entonces, entre los dos estábamos quitando el plástico. Se preguntarán, Oralia, ¿por qué quitas el plástico? Les cuento, aquí en California es demasiado caliente. De por sí que todavía no sube mucho la calor y algunas plantas se están cocinando. Entonces tenemos que remover el plástico para que entre ventilación, porque si no se van a cocinar. Por eso nosotros removemos el plástico. Otra cosa, vamos a doblar el plástico, vamos a guardarlo para otro año porque no sabemos, más bien este año en temporada de frío, porque no sabemos si tendremos dinero para poder construir uno profesional. Si no, pues ya tenemos este y con este lo hacemos otra vez. Ya nos aguantó un año, que no nos aguante otro. Otra cosa, van a decir, Oralia, ¿quedan las suculentas al aire libre? No, no quedan al aire libre, porque si no, el sol es demasiado caliente y las va a quemar. Entonces lo que voy a hacer, voy a utilizar esta malla antiheladas, o no sé cómo lo conozcan, malla sombra. La voy a poner por encima para proteger las plantas. Miren, así quedó. ¿Ah? No sé, así quedó todo destapado. Está todo destapado, pero lo vamos a tapar ahorita. No mucho, nomás vamos a poner una malla sombra por arriba. Miren, ahora sí va a entrar aire, pero está bien caliente. Ahora le voy a poner esta tela porque no se puede quedar al descubierto, porque aquí le va a dar el sol el más caliente, ese sol de las 12 en adelante, y es el que quema más. Si lo dejo descubierto se queman mucho. Si ahorita que todavía no sube mucho la temperatura, está un poquito, ya se estaban empezando a quemar con el plástico. Entonces le vamos a poner esta tela, yo por no gastar, si no haya comprado una malla sombra, la malla sombra para esta ocasión estaría bien de 50 para arriba, de 50% para arriba. En mi invernadero el año pasado lo puse de 75 y se me empezaron a etiolar porque nomás les da sol hasta las 12. Entonces este año lo voy a poner en mi otro invernadero, le voy a poner de 45%, uno que entre más iluminación, porque ahí nomás les da el sol hasta el mediodía. Pero aquí en esta área les da el sol de las 12 en adelante y es el sol que quema más. Entonces tengo que protegerlas. Esta no es una malla sombra, esta es como para... Sí, es como malla sombra, pero no es especialmente para plantas. Es como para un patio, como para un patio que no entre el sol mucho, pero a mí me funcionó. Hola amigos, miren, ahora es otros días más, llovió, muchas cosas. Entonces el día de hoy ando abriendo el invernadero, vamos a cambiar el de allá. Miren, aquí el de allá ya le quitamos todo el plástico y todo. Entonces ahora vamos con este de aquí. Miren, ya no hay plástico, no hay puerta, no hay nada aquí. No les grabé esa parte, pero vamos a sacar las plantas, como estas de acá algunas. Y vamos a sacar la bugambilia. Estas de aquí las vamos a sacar para afuera. Y vamos a ver qué más hacemos.
Miren, si pueden ver, ya no hay plástico, que es de vida. Ahí tengo las tablas. Les baraté todo. Van a decir, órale, ¿por qué no dejaste la puerta para otro año? Porque no sabemos cómo lo vamos a hacer para otro año, ¿verdad? Y también, ¿qué les digo? No sé. No, luego también, ¿cómo los aguardo? ¿Cómo lo aguardo toda la puerta hecha y todo? Van a decir, órale, ¿por qué no lo dejas? Porque se va a poner como bien caliente aquí adentro si lo dejo cerrado. Es mejor dejarle abierto y luego voy a tener que poner algo aquí, una malla o algo, porque llega el sol muy caliente y necesitamos proteger. Miren, ya había limpiado la mañana, ya tengo otro cochinero otra vez. Ya es tiempo de sacar esta pobre, ya está empezando a florecer allá arriba, miren, arriba está empezando a florecer, pero necesitamos sacarla para afuera, entonces ahorita la vamos a sacar. No sé si se las voy a grabar o no. Estoy mirando que está emplagada. Es que aquí adentro no está bien para ella. Ya es tiempo de... Ya es para que estuviera bien retoñada. Pero pues aquí está adentro. Entonces vamos a sacarla esta. Y estas dos de aquí. Ahora me toca sacar todas las bugambilias y todo para afuera. Porque ya es tiempo de sacarlas. Voy a limpiar esta área para utilizar el diablito. Con el diablito, ahora necesito ayuda del diablito porque recuerden que pasamos la bugambilia a otra maceta más grande. Entonces me toca, le pedí ayuda al diablito, dije, diablito ven ayúdame porque yo solita no puedo. No crean, yo no tengo músculos, pero estaba sacando todos los músculos que tuviera para poder sacar esta bugambilia. Ya aquí ya la puedo acomodar bien en su lugar. Aquí tengo esta rejita o... estas para amarrarla aquí, todos los años la amarro aquí en este lugar para que cuando haga aire no la traiga para allá y para acá. También voy a acomodar todo este, el geranio, todas las plantas. Mi esposo me estaba dando consejos donde las pusiera. Yo le decía, ¿dónde crees que queda mejor? ¿Aquí o más para allá? Ahí estaba mirando a ver dónde quedaba una. No quería que me quedaran las bugambilias juntas. Quería que me quedaran un poquito separadas. Pero cada año le agrego una maceta más o dos o tres. Y entonces ya no hay espacio para todas. Pero como pude las acomodé y quedó. Ahí quedó. Al día siguiente mi hermana Norma vino a ayudarme. Yo le había comentado que quería quitar el plástico y que me iba a tocar sacar todas las plantas. Me dijo, no las saques, yo mañana voy y te ayudo a ver entre las dos cómo le hacemos. Entonces con paciencia y una por dentro y la otra por fuera, ella le jalaba el plástico y yo lo iba sacando de la fence y de las tablas para que no se fuera cayendo. Yo aquí me echaba mi carrerita para ayudarle, para seguirle ayudando, y gracias a mi hermana Norma no tuve que sacar todas las plantas, me ahorró un trabajo allí. Más que aquí estaba mirando que un cactus como que se me estaba pudriendo, pero no, es que le estaban saliendo hijitos. Ahora me dijo, déjate, ayudo a doblarlo para que lo aguardes para otro año. Y muchas gracias, hermana, por tu apoyo. Ella estos días me ha ayudado mucho. Ha venido todos los días en la mañana después de que dejamos los niños en la escuela. Ella viene y me ayuda una o dos horas y gracias a ella ya voy limpiando más. Ya mi jardín está un poquito más organizado y le agradezco mucho por todo su apoyo, por siempre estar allí conmigo. Gracias, hermana, por apoyarme. Y aquí yo estaba doblando el plástico y después recogimos más cosas allá adentro, pero eso ya no lo grabamos. Y nuevamente le agradezco a mi hermana por su lindo, por ser tan linda conmigo y por apoyarme. Bueno, amigos, miren, ya pasaron algunos días, tenemos días trabajando aquí en el invernadero, sacando las plantas, organizando, poniendo todo en su lugar, pero no les he ido grabando todo porque se me hace un poquito complicado, no avanzo rápido si grabo todo, y lo que quiero es acabar de una vez para mostrarles el video. Es mucho trabajo, miren, déjenles muestro cómo va el jardín. Hay muchos cambios, hemos hecho muchísimo trabajo y mi hermana Norma viene y me ayuda en las mañanas. No se nota tanto, pero es mucho trabajo y todavía me falta mucho por hacer. Miren, esta área de acá afuera así quedó. Con el sol a lo mejor no se va a mirar mucho, pero miren, así está. Aquí está la bugambilia y acá están todas las demás, miren. Y acá, miren, así se mira.
ya va quedando más despejado, ya no hay tanta planta colgante, ya todavía me falta, mañana llega la malla sombra para ponérsela, porque ahora compré una más bajita, el año pasado era de 75 y se me empezaron a etiolar, y ahora la agarré de... Ahora la agarré de 45. Vamos a ver cómo nos va con 45. Las iba a dejar así, pero ya estoy mirando que se están quemando algunas. Entonces vamos a tener que... Y luego otra cosa que tengo que quitar, miren. Todo el zacate de ahí tengo que quitarlo. Ahorita al ratito que ya baje el sol porque está demasiado caliente. Miren, otra cosa que les quiero mostrar. Los cactus van a empezar a florecer. Ahorita no se mira tanto, pero al rato se los voy a mostrar. Ya que a ver si acabo. Y si no, después les voy a mostrar el resultado final. Miren, todavía tengo un desastre. Dejen, cierro la puerta porque si no se me salen mis guaguas. Miren, las coronas van a quedar aquí en esta área. El buzón voy a, no sé si quitarlo, me están dando ganas de quitarlo y ponerlo en otro lado, este buzón que está aquí. Y aquí, miren, todavía me falta organizar muchas, sacar muchas, pero miren, ya los cactus, todo ya se fueron. Bueno, el cactus cola de mono aquí está y acá está el otro, pero no sé si lo voy a dejar ahí porque puede ser que allí nos demos unas espinadas o lo pongo un poquito más para allá. Vamos a ver qué pasa. Esto, por lo mientras, así se va a quedar. Le vamos a poner una malla sombra alrededor y una por arriba. Y vamos a organizar, porque le hace falta... Hay muchas que le hace falta trasplante. Vamos a organizar todo, todo, todo bien organizado. A acomodar todo bien, pero eso lo voy a dejar para después. Y después... También esto de aquí se tiene que organizar, a quitar todo eso, pero todos esos proyectos los voy a dejar para después. También estas jardineras, también todas estas se tienen que acomodar, pero primero lo que quiero hacer es acomodar todo el desastre que hay acá. Miren, ya sacamos las macetas colgantes, miren, todas están acá. Ya porque se estaban deshidratando demasiado. El sol ya me las... Miren como esta, como me la tenía el sol. Toda morada ya. Entonces se pusieron aquí. Tengo que trasplantar estas tradescantias que tengo aquí. Esos de ahí se les pudrió abajo la madera. Entonces hay que cambiarlas. Estos de aquí también son las... Miren, después se los voy a mostrar que me llegaron muchas plantitas. Miren, son de esta en bajuna. Esta, miren, yo tengo para reproducirla, ya la he ido mochando, pero me llegaron varias de diferentes, ya tengo de diferentes. Entonces, miren, así va. Entonces, ahora lo que andamos haciendo, miren, aquí ya no hay tanta basura. Ya van dos veces que llenamos el bote de basura. Estamos tirando un montón de cosas. Todavía estamos en remodelación, el invernadero. Ahorita ratito les muestro ya que sigue recogiendo todo esto. Miren, sacamos este grandotote. También en el invernadero estamos acomodando. Esta mesa, ¿se acuerdan que es mi primer comedor? Lo quería arreglar, pero no se va a poder porque ya sus patas están todas podridas. Y mejor así, mejor la voy a tirar. Dijo mi esposo que después me ayudaba cuando me hiciera mi invernadero bien. Cuando ya quede el invernadero ya profesional, él me va a construir una área de donde haga yo mi mesita y todo eso así. Ya todo para no estar moviendo, sacando. Todo mejor. Lo que ahorita quiero hacer, miren, aquí están todos los plásticos, los zules. Quiero organizar esa casita para meter esos plásticos y esta lavadora de aquí. Ya no la quiero aquí. Los pollitos, ya le dije a mi esposo que nomás que crezcan poquito más. Ya no los quiero aquí porque quiero toda esta área limpia. Y ahí vamos, miren. Ay, ha sido bien mucho trabajo. Miren, aquí están las tablas que estaban en el invernadero. También ahorita voy a buscar una área donde acomodarlas. Miren, pues así está. Y luego otra cosa, no les puedo grabar mucho porque ya está haciendo mucho calor y mi teléfono luego dice, la temperatura está subiendo, no aguanta mucho. Ya tengo que comprarme una cámara diferente. Pero miren, esto es lo que me gustó, cómo quedó bien bonito. Entonces, después les muestro cómo queda. No les voy a grabar todo el proceso porque mi teléfono no aguanta, ya está demasiado caliente para él. Y ya está viejito, no está tan viejo, pero de tanto que lo uso, ya no me está sirviendo mucho, ya se me está empezando a, de tanto que todo el día trabaja el pobre,
porque aquí edito, aquí grabo, aquí contesto, aquí todo, todo el día está trabajando. Y dice que ya como que ya no me quiere trabajar muy bien de tanto que lo he usado. Entonces, por eso no les voy a grabar todo el proceso, pero les quería enseñar. Les voy a ir grabando paso a paso cómo va. Yo creo, voy a tratar de juntar todo esto y al rato les muestro cómo quedó y ya después les muestro después el tour final. Les digo, miren, ando sudi, mi teléfono dice que ya está muy caliente. Voy a seguir trabajando un ratito más y luego ahí me voy a limpiar la casa adentro y ya en la tarde regreso otra vez y limpio. Pero sí, luego otra cosa tengo que regar, tengo allá enfrente y también tengo un montón de zacate. Pero nomás acomodando aquí, ya es otra historia. Pero ahí vamos, poco a poquito, cada día acomodamos más. Gracias a mi hermana Norma que viene y me ayuda todos los días. Viene en la mañanita y me ayuda 1 o 2 horas y ya es un avance. Aunque ella dice que sea torpe porque no sabe qué hacer, yo la entiendo, como pues no es su casa, le da, sabe que si tira algo y después va a decir, oh, mi hermana me tiró esto, pero le digo que no, que ella tire todo lo que mire y que no sirva, que lo tire, porque si no yo no lo voy a tirar. Y pues ahí vamos poco a poquito, después les muestro cómo quedó. Voy a nomás a meter esa lavadora ahorita para ir a limpiar la casa adentro, porque también adentro se tiene que limpiar y luego ya está bien caliente, demasiado caliente y ya no aguanto la calor, y al rato que venga mi esposo me ayude a acomodar otras cosas y poco a poquito vamos a acabar de organizar esta área. Sí, ya, ahí va, poco a poquito va tomando su curso, ahí vamos, poco a poquito. Ay, amigos, todavía no puedo acabar, tengo desde la mañana. Bueno, vine, limpiamos yo y mi hermana Norma. Ahora ando, ya tengo un buen rato, como 1 o 2 horas, y por más que le doy, no termino. Pero déjenles, volteo la cámara y les muestro. Ya además me falta recoger unas que otras cosas y barrer todo. No se va a poder quedar todavía al 100% porque todavía le hace falta muchos cambios, como muchos trasplantes, muchos acomodar muchas plantas. Pero por lo menos ya la basura ya no va a estar tan feo. Miren, déjenles, les volteo la cámara y les muestro. Miren, ya todas las plantas están acá arriba, miren. Ya se fue la lavadora, ya no está la lavadora aquí. Ya quitamos la mayoría de la basura. Nomás me falta acomodar, no sé dónde poner estas cosas. Ahorita voy a acomodar todo esto. Eso se va a quedar, como les digo, nomás la jaula de los pájaros. Nomás se va a quedar por unos días, pero ahorita le voy a barrer todo ahí. Acá, miren, ya recogí casi todo. Ya se fueron los plásticos, las tablas, estas banquitas, no me ha llegado el hilo con lo que les quiero arreglar, si se pueden, y si no, también tirarlas a la basura. Pero miren, ya voy más para allá que para acá. El invernadero, ahorita voy a acomodar todo esto para que quede de una vez organizado. Miren, ya acomodé estas aquí. Miren, ya están estas aquí. Ahí va. Miren, así está para acá. Ya se va mirando mejor, miren, ya todas las plantas colgaditas en su lugar. Ya va tomando forma, pero ahí vamos. Tomás, ahorita voy a recoger todo esto para barrer. A ver si ahora sí ya les puedo grabar en ahorita, porque ya les cuento que el día de hoy está haciendo un calorón, pero calor de esos. Pero no está ni tan caliente, la temperatura estamos a 70. Pero aquí se siente como si tuviéramos a unos 100, 200. No, oh, está bien caliente. Es que como no teníamos calor. Pero miren, les quiero mostrar que también movimos la cola de mono. Aquí todavía me falta mucho por hacer. No le he querido tocar mucho porque mañana quiero poner la malla sombra. Llega mañana según. Y vamos a poner la malla sombra. Vamos a ver cómo nos va. Porque sí le hace falta. Y luego no he querido tampoco poner nada, porque quiero arreglar primero toda esta jardinera, arreglarla antes de poner la otra malla. Miren estas qué bonitas van. Están bien hermosas. Y luego también otra cosa que tengo que hacer, miren, quitar todo el zacate que está ahí abajo. Ay, les digo que es una cosa tras otra y tras otra, pero es que siempre pasa eso. Miren este. Ay, mañana va a estar bien bonito. Por ahí yo creo que se los voy a dejar en una foto o algo, pero miren, a lo mejor ese rato estaba abierto y ni me fijé. De tan cansada que ando, ya ni sé. También quiero organizar toda esta área aquí. Quiero organizar todo. Todo, poner todo bien bonito. Ahí voy, poco a poquito, me dice mi hermana Norma. No puedes todo de una vez, tú te desesperas. Ahorita les cuento que resina no he hecho nada. Nada, no he hecho nada. Pero miren, ya se mira mucho mejor.
Déjenle, sigo a juntar todo eso, barrer, para que ustedes, para ahorita les muestro el resultado final. Pues ya terminé. Esto es lo que me pasa todos los años. Todos los años es lo mismo. Es meter, sacar a las plantas. Pero a mí me encanta. Bueno, lo tengo que hacer por proteger mis plantas. Todavía hay muchas cosas que hacer en el jardín. Pero esto es de estar así. Aquellos que van empezando, no se desanimen. Esto es. Si tú quieres que tu jardín se mire bonito, eso es así. De estar trabajando, echarle ganas, no te desanimes. Poco a poquito tu jardín se va poniendo bonito. Es que es obvio que de estar en un frío, con mucho frío, estar con mucha lluvia, estar con mucho. Es obvio que el jardín se pone feo. Necesita un poquito de mantenimiento. Luego lo empieza a poner bonito y luego llega el calor y también. Es constante, es un algo de estar todo el tiempo trabajando, es de estar moviendo, de estar. Pero si tú le pones atención, aunque sea una hora, dos horas, todos los días a tu jardín, te lo garantizo que se te va a poner muy bonito. Él es muy agradecido con poquito que tú le hagas, se ponen bien espectacular. Miren, déjenles muestro cómo me quedó. Miren, así quedó de acá, así se ve. Todavía no está bonito. Acá como quien dice, yo vengo llegando de la carretera. Así se mira. Todavía no tenemos muchas flores. Pero cuando esté hermoso, lleno de flores como el año pasado, se va a poner bien bonito. Miren, ahí va. Y acá, miren, esta área de acá ya no tenemos plástico. Ya se fue. Miren, les muestro. Así va, miren. Pero le vamos a poner una protección, una malla sombra. Pero primero quiero arreglar esta canaleja de aquí para poder poner la malla sombra y quitar estas hierbas de aquí. Pero eso ya no alcancé a hacer el día de hoy. Miren, así es, así se mira de acá. Ya es muy diferente. Ya no hay tanto chinchero como dice mi marido. Miren, así se mira acá. Miren, dejen, abro la puerta, les muestro. Miren. Se mira una casa diferente, ya sin plástico, le da otra cosa diferente. Quedan las láminas, esas no se quitan, esas se quedan todo el año ahí. Nomás le vamos a poner una malla sombra arriba. Miren, dejen, cierro la puerta. Espérenme, ahorita les enseño. Aquí quedaron nomás los cactus de cacahuati, el cactus cola de mono, lo cambié para acá, y el cactus cola de rata. Pienso moverla un poquito más para allá, el cactus cola de rata. Aquí no hubo muchos cambios, no, miren, quedó igual. Todavía les toca hacer cambios aquí, todavía me faltan muchos cambios aquí. Este de aquí se tiene que ir para afuera. Todo esto de aquí lo tenemos que arreglar. Estas de aquí, hay algunas que necesitan trasplante y todas estas. Y le quiero poner algo para aquel lado para que no se me vayan a caer con el aire. Ni para acá, para adentro, ni para afuera. Aquí están toda mi colección de aeños, miren. Miren, ahí están. Cada día creciendo más. Miren. Tengo arreglitos, hay muchos arreglitos que los quiero poner. Ahorita les voy a decir dónde quiero poner muchos arreglitos. Miren, como todos estos, este está bien, pero este se tiene que trasplantar. Este de aquí también. Estas están bien todavía ahí. Este también se va a trasplantar. Este de ahí también. Este, todo. Hay muchas que necesitan trasplante, que les hace falta. La cheveria pálida a lo mejor también. Este ya está todo feo. Este también. Estas pienso que las voy a tener que poner una maceta o más grande. O nomás cambiarle la tierra y mocharle las raíces. Pero miren.
estos, todos estos los quiero cambiar de aquí, los quiero sacar para poder dejar espacio para como estos arreglitos o si me quiero comprar como para este, como todos estos que están en el suelo, o si me quiero comprar alguno. Miren, este, no sé si me siguen por ahí por el Facebook, este yo lo hice ahí en el Facebook. Miren, no sé si me siguen por ahí. Si no me siguen, les hago la invitación. Miren, es una como una ciudad con sus casitas. Miren, está bien hermoso. Acá tengo otro, miren. Después se los voy a mostrar más con calma. ¿Les gustaría que hiciéramos un video haciendo estos arreglitos? Miren, si no tienes mucho dinero, miren, está en una canasta. Está en una canasta. Nomás tiene muchas suculentas. Tiene estas casitas, las encuentras en el dólar. Entonces es un arreglo económico. Son puras suculentas baratas, no son de las caras. Miren, este es el que me mandó The Next Garden. Hice el video y se me borró. Y ya después ya no lo hice. Tengo otra, me mandaron otra igual para hacerlo. Yo creo que lo voy a hacer. Pero miren, así me quedó esta área. Aquí, esta la vamos a tener que arreglar. Miren, toda esta área de aquí, a lo mejor esta no le vamos a hacer retoques, pero toda esta de acá sí, miren, esta, toda esta sí. Miren, de este lado también hubo cambios. ¿Se acuerdan que aquí había muchas cosas? Pues ya las quitamos. Me faltó este de aquí, pero esas las quiero organizar después, porque les voy a buscar un lugar especial. Miren, aquí es donde fue el cambio total. Ahorita les voy a mostrar, pero como les digo, todo esto, miren, déjenles doy otra pasadita. ¿Van a quedar? Esas ahí se van a quedar. Son las que me regalaron y unas que yo compré. Miren, vámonos pues a donde está todo el cambio. Miren, ¿se acuerdan que aquí estaban todas las suculentas colgantes? Pues miren dónde están ahora. Todo aquí, todo está allá. Todo, todo está lleno. Miren, desde acá. Todo, todo, todo. Miren, nomás donde está la puerta, pues no, ¿verdad? Pero de allí, miren. Todo, 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 todo. Miren. Estas son las que quedaron, se miran tan bonitas. Pero las pobres ya estaban todas deshidratadas. ¡Ay, morría! Mi muchachilla. Estaban todas deshidratadas y... Miren cómo esta, especialmente esta, miren cómo está toda quemada. Y esta del otro lado, no, esa del otro lado está, esa de ahí, todo está quemada por el otro lado. Pero miren, estos bancos los quiero tirar, pero ya no cabieron en la basura. Entonces los vamos a dejar allí porque mi esposo dijo que de uno iba a arreglar el otro para que quedara uno, para que yo lo usara para mis trasplantes. La mesa otra se fue. La lavadora que estaba aquí se fue. Ahí tengo mi bicicleta para hacer ejercicio. Oigan, nomás la tengo de lujo, ni me subo. Pues miren, todo esto ya se fue. Aquí ya quedó escombrado. Todavía falta como estas naranjas aquí todavía tan buenas. Esta es la comida de los pájaros. Aquí dejé mi mesa de los pájaros, de los pollos. Pero miren. Digo que sí, oye, aquí están los pollitos. Ya le dije a mi esposo que nomás se los voy a dejar este y todo este mes. Y de ahí ya no los quiero aquí, porque miren. Ok, ¿se acuerdan que les dije que los arreglos los quería para aquí? Ah, pues aquí, en esta área de aquí, quiero poner mi área de... Como una salita aquí. Ah, estas, miren, estas bancas de aquí. Ah, compré un hilo, pero no ha llegado para tejerlas y hacerlas otra vez. Y si no queda bien, las voy a tirar a la basura. Las voy a llevar al dompe a tirar a la basura. Acá está la otra. Acá está la otra. Miren, aquí también ya se recogió. Miren, así se mira de esta área. Miren. Les digo que parece otra casa. Se mira diferente, con mucho más espacio. Pero a mí me pasa eso todos los años. Todos los años. Pero miren, el arreglo este, miren, qué hermoso está. Miren, este está sufriendo con los cambios bruscos del sol y el frío. Porque unos días tenemos frío, otros días tenemos calor. Y la cosa que hay, ahí vamos. Miren, antes de que se me vaya el sol, miren, el invernadero también se le removió el plástico. Le pusimos estas que son de allá del otro lado, que eran las que estábamos tapando todas las plantas
de interior, como quien dice, las plantas de sombra. Miren, así quedó. No se mira que digan muy bonito, muy, pero el propósito es de que no esté tan muy caliente, porque ok, ahorita todavía no están tan caliente, pero cuando suba la temperatura, este le va a dar el sol todo el día. Cuando suba la temperatura, aquí llega a subir, y ahorita el día de hoy subió a 70, pero llega a subir, lo máximo que ha subido son a 115, 117, más por ahí, 117 es lo más que ha subido. Pero miren, también mi hermana Norma viene y me ayuda todos los días. Si no, yo no sé, yo llorara, la mera verdad. Termino bien cansada. A ella viene y me ayuda. Miren, todas estas están de venta. Son las que se venden. Los aéreos ya se me van terminando. Miren. Ya no, es que me tardo. Es que porque ando limpiando allá, no alcanzo más pronto. Pero miren, así va todo esto. Ahí vamos poco a poquito. Miren, así se mira de acá, del invernadero. Ya, digo yo, es otra casa diferente. Todavía falta, pues. Pero ya no está igual a como estaba el desastre. Miren, saqué los aéreos aquí afuera. Estos aquí están, los grandototes. Ahí, todos los años ahí se ponen. Pero miren, así está. Así me quedo. Miren, déjenles, voy a mostrar un poquito de acá de mis flores. Miren, aquí están las de malvas de semilla. No quieren florecer, como que no les gustó el cambio de repente de sol. Les hace falta un riego, ahorita voy a ver si las alcanzo a regar. Si no, mañana en la mañanita vengo y las riego. Pero como que miren, se me pusieron un poquito amarillas con el cambio de temperatura. Estábamos bien frío, luego caliente, luego frío, luego caliente. Y luego nos va a volver a llover otra vez. Les digo, es un cambio bien loco. Pero así nada van. Miren, otra cosa que les quiero mostrar, miren, este árbol. ¿Cómo está? Nos trae a todos con unas alergias bien bonitas. Está llenísimo de flores. Ahorita huele el polen. Está fuertísimo el polen. Pero miren, esta área trato de mantenerla así limpia. Otra vez voy a tener que darle una limpieza. ¿Se acuerdan que le subí la otra semana que necesitamos cortar el zacate? Pues miren, otra vez. Esto ya, miren, las alcatraces así están. Pero miren, ya se va transformando el jardín. Miren, ya tenemos unas poquitas de flores. Ya están empezando a abrir las primeras flores de los rosales. Ahorita me va a tocar humigar. Miren, las primeras flores. Acá están, miren, tiene varias. Pero también está bien emplagado. Ahorita lo voy a volver a humigar. Ese es el que se me emplagó más mucho. Pero miren, el jardín. Qué bonito está. Miren, ahí va. Miren acá. Ahí va. Poniéndose esos colores hermosos. Miren estas. A pesar de que les di la poda severa. Y no quedaron tan chaparritas como yo quería. Van a quedar unos monstruos grandes. Van a quedar bien grandototas. Yo creo que ya ni voy a poder poner mis plantas que pongo aquí. Y si miro que están demasiado grandes, yo les voy a cortar otra vez. Porque yo quiero mis plantas que van aquí, que se ponen bien hermosas. Pues miren. Y así están mis geranios, mis malvas aquí. Miren, otro que les quiero mostrar es este, miren. Este de aquí, miren, qué hermoso está. Y miren, por último, ya para irme a acabar de, porque tengo que regar el día de hoy, les quiero mostrar esto, miren. Miren esto. ¿Cómo está? Espectacular. Está hermoso. Bueno, amigos, pues sería todo por este video. Esto es lo que me toca hacer todos los años con los invernaderos. No sé, cuéntenme por ahí. Déjenme, siento aquí en esta banquita que traigo las patas bien adoloridas. Ay, cuéntenme por ahí. Miren, aquí tengo esto. Cuéntenme por ahí qué es lo que hacen ustedes. Si a ustedes también les toca hacer esto o no hacer esto. Miren, déjenles volteo cómo se mira y cómo se va a mirar después. Si se sentaran aquí donde yo estoy sentada, esta es la vista. Miren, aquí tengo esta a un lado. Allá tengo todas esas. Y cuando estén todos los rosales, todo. Miren, tengo la carretilla aquí porque traje esta planta, miren, que es la otra bugambilia. La otra bugambilia, miren, ya se nos está haciendo noche.
mañana me toca cortar el zacate o limpiar esta área. Tengo que organizar este de aquí, este otro arreglo, este arreglo. Ya es tiempo de organizarlos. Bueno amigos, pues sería todo por este video. Espero les haya gustado. Déjenme en sus comentarios. Los miro para la próxima. Adiós.